Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable y muchas gracias por acompañarnos. Se abre el consultorio de Telemedellín y la Secretaría de Salud para que hoy consulten especialmente de talla baja. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy en compañía de un pediatra. Pero aprovechando que la doctora Fanny Isabel siempre está aquí y que nuestro especialista es pediatra, seguramente tendremos la oportunidad de hacer otras consultas y otras preguntas. Lo que necesiten, en lo que les podamos ayudar y servir, para eso estamos. Esa es la esencia de este programa. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cómo va su miércoles por la tarde? Muy bien. Sí, ¿sabe bien? Que sí, muy bien. Esperando entonces que todos los televidentes estén muy comprometidos con nuestros dos compromisos de este fin de semana. Los hemos dicho todos los días y vale la pena seguirlos repitiendo. Vamos a hablar y a insistirles sobre el cuidado del uso de la pólvora, que debemos evitar el uso de la pólvora este fin de semana, que se va a presentar la alborada pues el domingo, porque seguimos en la campaña de que hay formas de celebrar más sanas, más tranquilas y donde no le hacemos daño pues a la naturaleza y a las personas que más queremos, que generalmente son nuestros hijos, son los niños los que se ven más afectados. Y la otra es la campaña de vacunación. Déjeme una cuñita con el tema de pólvora, ¿sabe por qué? Porque usted sabe que a mí me gustan los datos. Y esta mañana me cogí un dato a propósito de la alborada y campaña Más Luz, Menos Pólvora, que me pareció bien interesante y que es muy diciente. Es que la alborada, es decir, la manera como estamos recibiendo diciembre, que es con pólvora y es algo que tenemos que erradicar, es la jornada que más lesionados causa en su totalidad. ¿Se acuerda que hemos dado aquí que el año pasado en la temporada, diciembre-enero, fueron 99 lesionados en Medellín? De ellos, 17 fueron en el amanecer del 1 de diciembre. Fue el día más que velitas, más que Navidad, más que Año Nuevo. Los otros son regaditos durante toda la temporada, que es casi de 2 meses, pero 17 de los 99 fueron en el amanecer, entre las 12 y las 2 de la mañana del 1 de diciembre. Está clarísimo, alborada es un riesgo para que muchas personas se lesionen y se quemen, y seriamente con pólvora. En esta Navidad y en esta alborada que llega ya el domingo a la medianoche, más luz, menos pólvora. Y la interrumpí con lo segundo, que es vacunación. Claro que sí. Vamos a hablar también de la campaña de vacunación, que es este sábado, es la última a nivel nacional, en donde debemos aprovechar para poner al día a todos nuestros niños, que ese sea el mejor regalo de Navidad, protegerlo contra estas, son aproximadamente 19 enfermedades muy graves que se presentan en los niños si no los vacunamos. Recuerden que importantísimos los refuerzos después del año, entonces desde los 0 hasta los 6 añitos, todos a revisar ese carnet y a madrugarle a esa campaña. Incluso pues recuerden que todos los días son de vacunación en Medellín y desde hoy, mañana, ya están en vacaciones, tienen tiempito, acérquense. Hay más de 100 puntos de vacunación en Medellín, seguro tiene uno muy cerquita, puede llamar al 444-4448, que es la línea amiga, le dicen en cuál se ubica y va y lleva a su niño y se pone al día. También madres gestantes, pues mujeres en embarazo y también adultos mayores de 50 años para la vacuna de la influenza. Antes de meternos con la introducción del tema de hoy, talla baja, déjeme echar una última cuñita. Claro. Es una invitación para ahorita, 5 de la tarde, aquí por Telemedellín, una transmisión especial. Es el lanzamiento, la presentación del Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Tal vez uno de los eventos más importantes de este año en Medellín, porque son los recursos de la Unión Empresarial UNEMILICON, destinados a proyectos sociales. ¿Y por qué los convoco a ustedes, que son público, no solo de Telemedellín, sino público saludable, por decirlo así, seguidores y fieles de este programa? Porque buena parte de los recursos del Fondo Medellín Ciudad para la Vida se van a destinar a la salud, con programas y proyectos muy interesantes. Si quieren saber esos recursos en el ítem salud, en qué se van a invertir, ahorita 5 de la tarde los esperamos con el lanzamiento, la presentación del Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Talla baja, usted me dirá si sí o si no, doctora Fanny Isabel, pero seguro en los consultorios de médicos generales, en los de los pediatras y ni se diga los endocrinos, los endocrinólogos, esta es una consulta donde los endocrinos debe ser el 50 o el 60% de las consultas. Es bastante frecuente, Felipe, tienes toda la razón, y en todos los ambientes médicos, ¿cierto? Desde los médicos generales hasta los pediatras, los padres tienen una preocupación y cada vez es más frecuente sobre la talla de sus hijos. O sea, nosotros queremos que nuestros hijos nos superen en muchas cosas, incluso en la estatura, cuando los padres no somos pues de una estatura muy alta. Entonces, está esa consulta donde, ¿por qué mi hijo es más bajito que los demás en el colegio? ¿Por qué es el tercero de la fila? ¿Él podría ser más alto? ¿Qué le estará pasando? ¿Será que está enfermo? ¿Será que falta hacer algo?
para que él pueda tener una estatura mayor de pronto a la que tenemos sus padres. Es una consulta de verdad que tiene muchos aspectos alrededor en su contexto y donde vale la pena pues centrarnos, porque el saber eso, si mi hijo está bien o mal en su talla, en su peso, para la edad, depende de los controles periódicos que se hagan. Entonces, por eso es la invitación a todos los televidentes a que ese control de crecimiento y desarrollo, que es un programa de promoción y prevención que existe en todas las EPS, en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, es para hacer un seguimiento de eso, de la salud de los niños y obviamente del adecuado crecimiento y desarrollo. Sabe que me acabo de acordar, a propósito de este tema, de una anécdota que es personal. Mido 1,65, no me distingo precisamente por mi altura. Entonces, mi papá y mi mamá, muy preocupados, me llevaron donde el médico, general o pediatra, no sé cuál de los dos, a ver qué pasaba con el niño que no estaba creciendo como crecían los otros. El médico les responde: señores, mírense, papá de 1,65, mi mamá como de 1,50, ¿de dónde quieren que salga alto? Mire, traigo la anécdota que es personal y que todavía me genera risas, es porque hay factores como los familiares, los étnicos, que también determinan la altura que puede alcanzar un ser humano. Ahora, ¿hay factores modificables? ¿Hay cosas que se pueden corregir o alterar para que esa persona supere los promedios o las estadísticas a las cuales pudiera llegar? Pues eso lo vamos a desarrollar en un ratico, pero también lo traigo porque es que hay elementos que se deben cuidar. Muchas veces, bueno, y esto está demostrado científicamente, no son las enfermedades o los problemas serios los que detienen el crecimiento de la persona. Esos casos tan solo son como el 15 o el 20%. Hay factores que sí son controlables, por ejemplo, la nutrición, en los que a veces fallamos y por eso las personas se quedan más bajas de las estaturas que pueden alcanzar. Exactamente, tocaste un tema importantísimo y es que la parte genética es fundamental, o sea, la talla baja familiar, ¿cierto? Si somos bajitos, en mi caso también pasa lo mismo, pues padres bajitos, lo más probable es que tengan hijos bajitos, padres altos, probablemente más altos. Hay excepciones especiales en donde vamos a hablar hoy precisamente con el doctor que sabe mucho de este tema, pero importantísimo. Entonces, la parte ambiental, en donde juega un papel clave la alimentación, el ejercicio, las adecuadas horas de sueño, porque esto ayuda a la liberación de la hormona del crecimiento. Incluso el afecto, el espacio sociocultural, el aspecto psicológico del niño también tienen una parte importante en su crecimiento. Y un pequeño porcentaje, el 5% aproximadamente, son de causas endocrinas, de causas hormonales, que es lo que primero pensamos los papás y decimos: no está muy pequeñito, es porque de pronto falta hormona de crecimiento, tiene un hipotiroidismo, hay que hacerle un montón de exámenes y ni siquiera miramos lo que hoy vamos a conocer muy bien, la tabla de crecimiento, que es lo que se hace una o dos veces al año cuando somos juiciosos, llevamos a los niños a crecimiento y desarrollo, al pediatra, al médico general, y que debe tener un crecimiento de acuerdo pues a las condiciones del niño, y ahí podemos decir: está bien, está mal, necesita exámenes o necesita otro tipo de atención. Ahora, obviamente es muy importante estar muy pendientes del desarrollo, del crecimiento de nuestros hijos. Hay algunos parámetros que permiten tener por lo menos unas ideas iniciales. Revisar con niños de la misma edad, obviamente del mismo género, y si de pronto se considera que hay un retraso, es muy prudente consultar. Y lo decimos porque si se afecta el crecimiento, pues hay varias consecuencias. Pero cuando ese crecimiento se retrasa o se estanca de la misma manera, se da el desarrollo cerebral, trayendo problemas cognitivos de aprendizaje. Hay que estar atentos al tema. Talla baja es el asunto que nos convocan esta tarde de Medellín Ciudad Saludable, y vean este informe. La talla y el peso son factores monitoreados en una persona desde su nacimiento. A lo largo del tiempo, estas medidas continúan siendo tomadas mediante una curva de crecimiento, es decir, una tabla especial con respecto a estas medidas para conocer el desarrollo del menor. El valor que se utiliza para hacer el seguimiento del niño es conocido como percentil. Este tiene diferentes categorías dentro de la curva que están basadas en las medidas tomadas en bebés y niños de diversas edades para hacer un patrón. Si la estatura de un niño es de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la estatura promedio de otros niños de la misma edad, se dice que el menor tiene estatura baja.
Estar por debajo de la estatura promedio no significa necesariamente que haya un problema. Sin embargo, el especialista debe descartar que la talla baja no esté relacionada con desnutrición, enfermedades crónicas o defectos hormonales. Cuando la estatura baja no tiene ninguna causa relacionada con la salud, se trata de una talla baja idiopática, la cual puede presentarse debido a los genes cuando los padres también son de baja estatura o por tener un retraso general del crecimiento, haciendo que el niño sea pequeño para su edad, pero que está creciendo normalmente. El pediatra deberá revisar que los percentiles se mantengan constantes, es decir, que no tengan un aumento o una disminución brusca. Además, si cree que su hijo presenta talla baja, le recomendamos que acuda al especialista para que así se aclaren sus dudas y disminuyan sus preocupaciones. Cada niño tiene un contexto completamente diferente y por eso debe ser evaluado de una forma muy individual, no compararlos. Es que, vea, la mayoría de los niños son más altos que él y tienen la misma edad. Cada uno tiene un ambiente completamente distinto y una genética muy diferente. Pero sí es importante el control porque ahí también se sigue, no solamente los percentiles, que ahora vamos a saber qué es eso, qué es una curva de crecimiento, cómo es que se lleva ese control periódico en los niños, sino también la velocidad de crecimiento. Y es que a partir de los 3 años, aproximadamente entre 5 y 7 centímetros por año debe crecer un niño. Si somos juiciosos y llevamos al control, esa velocidad se puede ir vigilando y darse cuenta en qué momento se estanca y puede estar corriendo entonces peligro y puede ser una alarma para que entonces ya vigilemos y se hagan estudios para que ese niño entonces no vaya a tener dificultades y pueda perder esa oportunidad de ganar unos centímetros que sí lo podía hacer más adelante, el inicio de la pubertad temprana, todos muchos aspectos que entran a colación en este tema, pero que afortunadamente el doctor Juan Enrique Ángel, pediatra reconocido de nuestra ciudad, está aquí para atender nuestras consultas y para poder resolverlas. Yo no sé, doctora Fanny Isabel, si el esquemita ha cambiado, usted me dirá, ahora se lo consultamos al doctor Ángel, pero en ese tema de seguimiento al crecimiento y al desarrollo, pues hasta el primer año cada mes deben llevarse los niños, entre el primero y el segundo o tercer año, cada 5 o 6 meses más o menos, y después de los 2 o los 3 años, por lo menos una vececita al año, para hacerle un seguimiento adecuado. Eso hay que hacerlo, que no nos pase como la vacunación, muy juiciositos el primer año, claro, cumplimos con todo, después nos desentendemos. También es importante, porque si se pueden ganar esos centímetros de más, que no sea un descuido, pues obviamente es importante para este nuevo ser. Tenía un datico de la Organización Mundial de la Salud que calcula que hoy en el mundo hay cerca de 200 millones de niños con talla baja, pero el 90% son problemas de malnutrición, de desnutrición. Entonces miren que si hay factores modificables a los cuales se puede estar atento para evitar la situación. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Quieren preguntar? Les recordamos las líneas, ahí están, 441-2100, esa es una, y la 2, la nacional gratuita, 018000-4140-99. También están nuestras redes sociales para que recuerden que por allí se pueden comunicar, nos pueden enviar sus fotos también sobre la campaña de Más Luz, Menos Pólvora. En Twitter es @SaludMedellín, en Facebook es Salud Medellín nuestra página, y el correo electrónico por si quedan preguntas pendientes de este tema o de cualquier otro, medellinsaludable@telemedellin.tv. A esa campaña se acaba de sumar un artista nuestro urbano muy importante, ahorita se los voy a mostrar, que tiene por estos días giras muy importantes por fuera del país y que también ha dicho en Medellín, en estas festividades, más luz, menos pólvora. Son unos validadores muy importantes, ahorita les muestro, pero también mucha gente. Vamos donde el doctor Orán, que claro está allá que con sí nosotros, el doctor Juan Enrique Ángel Londoño. Doctor Ángel, bienvenido, ¿cómo está? Doctor, bienvenido. Encantado de estar en el programa con usted, hablando de un tema que es de causa muy frecuente de consulta en todos los pediatras, como decía la doctora Fanny, en los consultorios de medicina general de los endocrinólogos. Ya con la introducción de ustedes queda muy poco por decir, pero de todas maneras vamos a tratar de resolver dudas con respecto a la talla baja. Mire, el doctor Ángel es médico pediatra de la Universidad de Antioquia, además es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Lo que les decía desde el comienzo, el tema es talla baja y seguramente hay muchas preguntas. Aprovechen, está con nosotros hasta las 4 de la tarde, nos abrió este tiempo en su agenda, pero aprovechando que es pediatra,
seguramente por ahí hay aquí una que otra preguntita, consulta, que vale la pena, y lo hacemos con mucho gusto porque este programa es un programa de servicio y está pensado por la Secretaría de Salud y Telemedellín precisamente para atenderlos. Mire, lo dicho, ya están los televidentes. Juiciosos y los televidentes de Medellín Ciudad Saludable. Andrea Tavares desde La Estrella. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Mira, la pregunta que yo tengo es, yo tengo una niña de 5 años. Ella, desde que la lleva a crecimiento y desarrollo, ella siempre le han dicho que le falta talla. Uh-huh. No sé si, o sea, para la edad de ella, ¿cuál es la talla adecuada? Muy bien, doña Andrea, esa pregunta que usted nos hace en este momento es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia en los consultorios porque, como decía la doctora Fanny y en la introducción del programa, hay mucha expectativa con la estatura de los hijos. Los factores que determinan el crecimiento de los niños son múltiples. Desde la época intrauterina ya se están programando los niños para una estatura final, si es un embarazo bien conducido, un embarazo con un control prenatal, una buena alimentación materna, nace el niño en buenas condiciones, tiene una buena orientación en cuanto a la forma como debe alimentarse posterior al nacimiento, si va a todos los controles, se le va a controlar sus enfermedades, si hace un seguimiento adecuado, con mucha probabilidad ese niño va a tener la posibilidad de llegar a la estatura final en la cual estaba programado genéticamente. Un niño a los 5 años está pesando más o menos 18 kilos y a los 5 años está midiendo más o menos 105, 106 centímetros de estatura. Eso es un valor burdo, un valor, seco, que no nos va a representar mucho porque a los 5 años unos niños van a tener mucho más estatura y otros niños van a tener una estatura mucho más baja. ¿Qué programa la estatura en los niños? ¿Qué hace que un niño sea más alto que el otro? Entonces hay unas influencias genéticas, hay unas influencias ambientales, nutricionales y una educación. Un niño cuando tiene estatura baja puede estar dentro de uno de estos tres cajones que son o es un síndrome de talla baja familiar, o es un síndrome de talla baja constitucional, o es un síndrome de talla baja patológico. El síndrome de talla baja familiar, como decía en la introducción, los dos presentadores, la doctora y nuestro colega, es un fenómeno que se presenta cuando los padres son de estatura baja y el niño tiende también a adoptar esa característica. Hay una forma de calcular o hacer la predicción de la estatura en un niño. Entonces, cuando uno tiene la estatura de los padres, si es un niño, coge la estatura de la madre, a eso le añade 13 centímetros, 10 centímetros, se le suma la estatura del padre, se divide por 2 y más o menos 5 es el pronóstico de estatura de ese niño. Y si es el caso de un hombrecito, uno coge la estatura de la madre, le suma 10 centímetros, le suma la estatura del padre, la divide por 2, más o menos 5, ese es más o menos el pronóstico. Entonces las niñas coge la estatura del padre, le resta 10, en los niños coge la estatura de la madre, le suma 10, le suma la estatura del otro padre y lo divide por 2, más o menos 5 es el pronóstico de estatura de esos niños. Eso es para hacer un panorama, uno coge los padres, los mide, hace este pronóstico de estatura y de acuerdo al pronóstico se fija uno cómo va en este momento. Si en ese momento va más o menos por esos rangos, pues no tenemos ningún problema. Si pero estamos... doctor Ángel, excúseme, lo interrumpo porque estamos viendo aquí una de las tablas, a ver si es posible explicarla. Entonces, ahí en la pantalla ustedes están viendo unas tablas, otra tengo yo acá en la mano, pero en las tablas ustedes ven, en el eje vertical estamos viendo, por ejemplo, la estatura y en el eje horizontal estamos viendo la edad de los niños. De acuerdo a esas tablas vamos a ver una línea central que es como el promedio de estatura para los niños, una línea superior que es el máximo de estatura esperado para un niño de esa edad y una raya inferior, la más baja, en la cual nosotros tendremos los niños que tienen estatura más baja siendo normales. Tenemos que tener en cuenta que un niño normal puede estar tanto en la raya más baja como en la raya más alta. Doctor Ángel, escúcheme un segundito, aprovechando la gráfica, para el tema puntual de hoy que es talla baja,
Entonces, la talla baja se definiría, de acuerdo a la gráfica, por debajo de la línea inferior. Exacto. Estas tablas, por ejemplo, para la elaboración, se hacen con una representación de una población que se va a estudiar. En este caso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene que coger una representación de todos los países, de todas las razas y de todos los estados socioeconómicos, que sea válida estadísticamente, o sea, que tienen que tener un número de personas censadas que sea suficiente para que tengan validez estadística. Eso es lo primero. Ahí pusieron la rosadita, que es la de la niña. La anterior que teníamos, la azulita, era la de los niños. Doctor, que son diferentes. Que yo a veces le explico a los pacientes, como para que sea más claro, es que yo les digo, bueno, es como si uno tuviera 100 niños de 5 años, en el caso de del hijo de Andrea, y en esos 100 niños hay unos que miden una estatura, el más bajito, y está el más alto, todos siendo normales. Uh-huh. De allí se sacan entonces esos percentiles. Está el 3, el que está en el puesto 3 de la fila, y está el 97, el más alto, es que está en el puesto 97. Si nuestro hijo está entre esos percentiles, si yo lo puedo ubicar ahí, mi hijo está bien. Si está por debajo de ese percentil 3, podríamos decir que entonces... Estamos de acuerdo. Y entonces... ¿Qué sería estatura baja? Cuando está por debajo del percentil 3, ¿cierto? O sea, de dos desviaciones estándar de las Exacto. curvas que tenemos ahí, o sea, debajo de la rayita más baja. Bueno, pero hay que tener en cuenta que puede que haya unos niños que, digamos, estén dentro de la tabla y que para el promedio genético que tendrían, para el potencial genético, podrían estar haciendo una talla baja, por ejemplo. Si los padres, el uno mide 1,90, el otro mide 2 metros, el niño va en el percentil 10-15, hay que estar evaluando a ese niño para ver si de pronto está haciendo un síndrome de talla baja, porque está dentro de la tabla. Pero es un niño que muy probablemente, para lo esperado genéticamente, está un poquito bajo. Entonces ahí hace uno el estudio, entonces hace uno lo que decíamos ahora, el rango parental, estatura de la madre, estatura del padre, y si es niño o niña, hace uno el cálculo. Si le cae dentro... de lo esperado, pues no hay ningún problema. Si le cae fuera de lo esperado, mucho más bajo, entonces uno analiza. Porque, ¿qué pasa con nosotros, por ejemplo, los colombianos? Nosotros tenemos una pluriculturalidad y somos descendientes de muchas razas. Nosotros tenemos la raza nativa que había, que eran los indígenas. Entraron muchas personas de raza negra y entraron muchos europeos. Se mezclaron esas tres y formaron una cantidad de patrones fenotípicos muy diferentes. Entonces, en algunas casas ustedes, por ejemplo, ven que hay unos hermanos de 1,90 y hay unas personas de 1,55. Pero ¿por qué? Si mi hermano mide 1,90, ¿yo por qué mide 1,55? Usted analiza el papá y analiza la mamá, analiza las dos familias. No es que la familia de mi papá es muy alta, pero la familia de mi mamá es muy bajita. Uno puede heredar un patrón genético del uno o del otro, o mixto, porque cada uno de los padres aporta el 50% de los genes, pero cada uno de esos padres también tiene el 50% de los genes de cada uno de los padres de ellos. Entonces, la presentación es muy diferente, unos saldrán muy altos, otros muy bajos. Entonces, talla baja, ¿qué es? Por debajo del percentil 3. Talla baja en alguna persona puede ser también anormal, estando dentro del marco, dentro de las tablas de percentiles, porque de pronto tenía una genética de ser mucho más alto y sale mucho más bajito. Como también encontramos niños que son hijos de padres muy bajitos y salen demasiado altos, sin ser anormal. Y una cosa que es muy importante, que hay que tener en cuenta, todos nosotros, si de pronto se puede enfocar la cámara acá, todos nosotros tratamos de que los niños vayan por la línea del centro. Los padres, cuando el niño se sale de la línea del centro, se angustian. Ah, pero es que el niño está por debajo de la estatura. ¿Cuál estatura? La de él es para que vaya por este carril, o por el otro, inclusive algunos más altos. O sea que no todos los niños tienen que ir por el carril del centro. Cada niño, como decía la doctora, tiene un comportamiento. Cada niño es diferente al otro y cada uno va a tener un patrón de crecimiento. Y entonces, patrón de crecimiento, antes de que contestemos la llamada de la próxima persona que nos quiere consultar algo, hay que tener en cuenta que tiene una velocidad. Entonces, cada niño crece a una velocidad. Después de los 2 años,
5 centímetros por año y más o menos 2 o 3 kilos por año, pero son 5 centímetros y 2 kilos por año, es más o menos lo que crecen los niños después de los 2 años. En el primer año un niño puede aumentar de 7 a 10 centímetros y de 20 a 25 centímetros y en el segundo año de 7 a 10 centímetros. Entonces fíjese que la velocidad de crecimiento es muy variable. En el primer año es demasiado, 20 a 25 centímetros, en el segundo año se va a la mitad, más o menos 8 a 10 centímetros, y de ahí seguimos la mitad de eso, o sea 5 centímetros por año. Que también dicen, no es que el niño creció mucho en el primer año, pues no me volvió a crecer. No, ese es el patrón de crecimiento normal. Muy bien, doctor, muchas gracias. Recibamos ahora a Claudia Jaramillo, ella está en el barrio Manrique. Bienvenida, Claudia. Sí, muy buenas tardes, doctora. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí escuchando muy atentamente el programa. Qué bueno. Doctora, quería preguntarle al doctor también. Tengo una niña de 12 años y ella mide 1,43. Quisiera saber qué alimentación sería buena para un buen crecimiento o qué ejercicios podría ella hacer para un buen crecimiento. Claudia, una preguntita. ¿Al doctor le interesaría preguntar si ya tuvo su menarquia? No, todavía no. Ah, bueno, o sea, si ya tuvo su primera menstruación. Eso, bueno, eso es muy importante. Claro. Me dices que tiene 15 años. 12. 12 años, perfecto. 1,43. 1,43 y todavía no le ha venido la menstruación. Bueno, entonces, primero... También lo mencionaba, por eso decía ahora que casi me había quedado sin tema yo para hablar, porque para optimizar el crecimiento hay tres elementos fundamentales que... Primero, una excelente alimentación. Excelente alimentación es una buena ingesta proteica y una buena ingesta calórica. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son carne, leche, huevos, verduras, legumbres, frutas. ¿Cierto? Esas son las proteínas, no son chitos, papitas, rosquitas, bonay, chocolatina... sino que son la comida normal, que uno, es muy, muy sí, gracioso, sí. Uno paga 1,000 pesos por una botella de agua, pero no paga 1,000 pesos por una botella de jugo ni por una botella de leche. Entonces la gente se alimenta con gaseosas, con chito y con cosas, y pretende que con eso van a quedar bien alimentados tomando malta. Entonces la idea es, primero, una excelente alimentación con los elementos que mencionamos, carne, leche, huevos, verduras, legumbres, frutas. Segundo, muy buen ejercicio. Porque el ejercicio estimula la hormona del crecimiento. Y tercero, porque son cuatro cosas, es muy buen sueño. Uno debe estar dormido temprano para que la hipófisis, que es la que libera la hormona del crecimiento, libere la cantidad adecuada y suficiente para que el niño o la niña crezca. Queda un cuarto elemento fundamental, y es la parte emocional. Un niño que se sienta querido, un niño que se sienta feliz en la vida, crece más que un niño que no se sienta feliz. Entonces, si tiene buena alimentación, tiene buen sueño, tiene una rutina de ejercicio adecuada, y es un niño que está con una emocionalidad sana, con mucha probabilidad va a tener todo el potencial de crecimiento, lo va a explotar y va a llegar hasta su máxima posibilidad. En el caso de la niña, tiene 12 años, 1,45, habría que hacer lo mismo que decíamos ahora, medir los padres, cuánto mide el padre, cuánto mide la madre, y hacer un rango parental, o sea, cuánto podría medir la niña. Y tenemos una ventaja, no le ha venido la menstruación. Los niños, antes de que le venga la menstruación, la posibilidad de crecimiento todavía es un poquito mejor que si ya le vino. Cuando le vino la menstruación, los núcleos de crecimiento ya se van madurando y la posibilidad de crecimiento ya se disminuye mucho. Entonces, si la niña ya hubiera tenido la menstruación, la posibilidad de talla va a ser muy baja. Pero la niña va a seguir creciendo por ahora, hasta que le venga la menstruación, 5 centímetros por año. Entonces, si le demora un año, va a llegar a unos 50, y si demora 2 años, va a llegar a unos 55. Y hay que tener en cuenta que cuando se va a venir la menstruación, en el año previo a la menstruación, se duplica la velocidad de crecimiento. Ese año crecen por ahí 10 centímetros. Entonces, cuando usted ve una niña, 8, 9 años, y de pronto se disparó, que todo el mundo es feliz, va a ser gigante, esta niña, mírela, se pegó una estirada, dejó toda la ropa y la mamá feliz, pum, fue porque le vino la menstruación y ahí se frenó. De ahí para adelante, máximo, después de que le vino la menstruación, máximo son más o menos 10 centímetros de estatura que crecen las niñas. Máximo. Es muy poco probable que crezcan más después de eso, vale. Porque ya los núcleos de crecimiento se frenan, ya es mucho menor la velocidad de crecimiento que presentan los niños. Muy buena conversación con el doctor Ángel. Vamos al primer corte institucional, pero seguimos esperando su participación sobre el tema de talla baja.
cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La Registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Llega la fiesta que abre la Navidad en Colombia. Festival de las Luces Medellín 2014, del 29 de noviembre al 8 de diciembre. 10 días de eventos y espectáculos para toda la familia. Conoce toda la programación en www.festivaldelasluces.medellin.com y celebra con nosotros la nominación de nuestras uvas al Premio Internacional City People Light Award 2014. Festival de las Luces 2014. Medellín es luz. Medellín es vida. Ayúdennos a promover la campaña de este fin de año en Medellín, en el Valle de Aburrá y en Antioquia. Más luz, menos pólvora. ¿Quiere hacer alborada? Vale, inventemos una alborada bien chévere. Hagamos un asado, compartamos con familia. Démonos un abrazo como si fuera el 31 cuando sea la medianoche y llegue diciembre. ¿Qué más podemos hacer? Decoremos la casa, los balcones. Hagamos la alborada, pero no la hagamos con pólvora. Esa es la invitación. Recuerden que es una de las fechas, ese amanecer, esas dos primeras horas de más alto número de personas lesionadas con pólvora. Es el tema que manejamos en las redes sociales. Revisemos Twitter, en Medellín más luz, menos pólvora. En la alcaldía estamos unidos y comprometidos con nuestra ciudad. Veanlos, ahí están. El alcalde Aníbal Gaviria, el vicealcalde de Salud Juan Carlos Giraldo, el vicealcalde de Gobierno Luis Fernando Vélez, el secretario de Salud Gabriel Jaime Guarín y amigos de la comunidad con niños, todos. ¿Se acuerda, doctora, que le dije que hay un artista muy reconocido? Venga, yo me salto, sí, aquí algunos trinos. Vamos a ver cuál es. Halo ahí. Don J Balvin. Qué bien. Balvin ya dijo, listo, me apunto. Espere, a ver, yo veo que las niñas a esta hora... Ay, se me fue. Quieren, claro, quieren ver a Balvin. Claro, ahí está. J Balvin ya dijo, me apunto, cuenten conmigo y yo no quemo pólvora. E invito a todos mis seguidores, a todos los seguidores de J Balvin, a nada de pólvora en estas festividades. Esa es la campaña y también contamos con ustedes. Claro que sí. Vamos a saludar ahora a Ángela Cano, ya está en el barrio Antonio Nariño. Buenas tardes, Ángela, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, bien, ¿y ustedes? Muy bien, Ángela, muchas gracias. Bueno, me alegra. Para preguntarle al doctor. Claro. Mira, yo tengo una niña de 3 años y medio. Ella a los 9 meses le dio una bronquitis crónica. A causa de eso se frenó en peso y talla. Le costó más o menos pasar de los 9 kilos a los 10, casi año y medio. En todos los controles y desarrollo a los que he ido, me dicen, pues me le han mandado medicamentos como el Sulzinc por 3 meses para aumentarle peso y talla. La niña no me crece. La niña pues en ese momento está en 13 kilitos y me mide 88 centímetros, pero ellos me siguen diciendo que está por debajo. La niña tiene muy buena alimentación, actividad física, y en ese momento pues ya nosotros estamos como sin saber qué otras medidas, qué otras cosas hacer, porque pues nosotros buscamos vitaminas, médicos, le damos todo lo que nos mandan y no hay nada que nos le ayude a subir de peso y talla. Nosotros igual somos, pues no somos un prototipo de colombiano alto, nosotros somos bajitos, pero los pediatras y los médicos de crecimiento y desarrollo nos dicen que lo de ella no es por la estatura de nosotros, sino que es pues por salud, que es por lo que le pasó a ella. Incluso una doctora nos dijo algo súper gracioso un día, que la cogiéramos y la jaláramos de pies y manos, que con eso iba a crecer. Eso es pues algo como imposible para nosotros, que un médico, una persona preparada nos diga eso. Pero entonces la pregunta para el doctor es, ¿qué otra cosa podemos hacer con nuestra niña para ver si nos aumenta un poquito de peso y talla? Muy bien, doña Ángela. Muchas gracias. Como decíamos ahora, la talla baja puede ser de tres tipos: constitucional, familiar o patológica. Entonces, hay una premisa que usted nos dijo ahora, que nos hizo la pregunta, y es, la niña ha estado con una bronquitis crónica.
cualquier tipo de patología crónica que presente en un niño frena ostensiblemente el crecimiento. Es muy frecuente, por ejemplo, niño en el primer año de la vida, nació de 3 kilos, al año está pesando 9, 10 kilos, va perfecto, sin ningún problema, entran a la guardería, y yo defiendo las guarderías, las defiendo a capa y espada porque me parece que genera mucha posibilidad para el desarrollo, la motricidad fina, motricidad gruesa, la parte adaptativa, personal, social, lenguaje, o sea, tiene muchas áreas que... Pero cuando entra a la guardería se empiezan a enfermar más. Y nota que cuando entra a la guardería, la rata de crecimiento, la velocidad se merma ostensiblemente porque cada mes empieza una gripa, a veces cada 15 días. Amigdalitis, otitis, bronquitis, problemas de eruptivas, varicela, rubéolas, exantemas súbitos. Y cada enfermedad esa, mientras un niño está enfermo, no aumenta de peso garantizado. Y con mucha probabilidad merma. Primero porque el organismo está en un estado catabólico, no está en un estado de construcción, sino de destrucción interna. Está trabajando para combatir una enfermedad. Lo segundo porque cada que un niño está enfermo, lo más probable, hay unos que se saltan a la norma, pero casi siempre los niños se desganan mucho. Y tercero, para acabar de ajustar, en esas épocas de desgano las mamás se desesperan. Y si el niño no come, empiezan a meterles cosas, empiezan a meterles dulces, empiezan a meterles mecatos. Entonces ya un proceso de inapetencia transitoria se vuelve un proceso de inapetencia que se vuelve perenne. Entonces, en este caso, primero, controlar bien la enfermedad, es lo esencial. Segundo, estar pendientes que, recordamos lo que vimos ahora, un niño gana 5 centímetros por año y 2 kilos por año. Entonces, que sí vaya más o menos en ese parámetro. Si no van a ese parámetro, bueno, ¿qué está pasando? Entonces ya analizamos otra posibilidad. Lo que decía la doctora es que a nosotros nos dio risa estirarlo de patas y manos. Pues los procesos de estiramiento pues generan, obviamente, los deportes, por ejemplo, que generan estiramiento, la natación, básquetbol, tienden a generar más aumento de crecimiento, velocidad estatural. Pero de todas maneras hay que estudiar qué está pasando. Si ya está controlada la bronquitis o el problema de infección respiratoria o alergia respiratoria que tenga el niño, se está alimentando bien, está ingiriendo buena proteína, carne, leche, huevos, verduras, legumbres, frutas. Si está durmiendo bien, entonces, ¿qué puede ser? Ah, no, entonces vamos a buscar un proceso patológico. Ahí entramos en ese 10% que decíamos ahora. Entonces, que nos decía Felipe, que decía la doctora Fanny, primero, que no va a tener un problema en la hipófisis, una secreción inadecuada de hormona de crecimiento, que tenga un hipotiroidismo congénito, que tenga algún proceso en las suprarrenales, que tenga algún problema endocrinológico diferente, que sea diabético, que sea alguna cosa, cualquier cosa que le esté frenando. Ahora, no solamente la parte endocrinológica. Si un paciente tiene una cardiopatía crónica, le va a frenar el crecimiento. Si tiene un problema de malabsorción intestinal, diarreas crónicas, le va a frenar el crecimiento. Si tiene problemas renales, insuficiencias renales, le va a frenar el crecimiento. Los diabéticos van a crecer menos. O sea, si hay algún otro tipo de patología crónica, van a alterar el crecimiento. Se le busca por ese lado, a través de una serie de exámenes, unas radiografías que ustedes han visto que le mandan de las manos. Si con ese examen no detecta ningún tipo de patología, entonces vamos para la tercera. ¿Será que es una enfermedad constitucional? ¿Qué es un retardo de la talla constitucional? Resulta que hay gente que crece más lento, pero a una velocidad normal. Entonces siempre, si uno los ve, si de pronto podemos enfocar acá, si uno los ve, siempre van por la línea de abajo, siempre van por la línea de abajo en crecimiento, pero a una velocidad normal. O sea, están siempre por la línea de abajo, pero siguen creciendo. Siguen creciendo 5 centímetros por año. Entonces cada año van creciendo y se van pegando a la línea de abajo. El paciente tiene un crecimiento normal, pero de pronto tiene un retardo constitucional. Son los que van creciendo todo el tiempo. Primaria, bachillerato, están de primero, segundo, tercero en la filita. ¿Cierto? Primaria, secundaria. Y van llegando a la facultad, ya van 16, 17, 18 años y siguen creciendo cuando todo el mundo dejó de crecer. Ajá. Entonces es un crecimiento lento, el esqueleto crece lento, se llama retardo de la talla de tipo constitucional. Es un retardo en la maduración esquelética, tiene mucho patrón genético. Cuando un niño tiene eso, casi siempre el papá o la mamá, o se le demoró mucho la menstruación a la mamá para llegarle, se demoró mucho para crecer, o el papá se le demoró mucho tiempo para aparecer los caracteres visuales secundarios, la barba, el bozo, la voz ronca, los barros, todo eso, se demoraron mucho. Y entonces ya muy tardíamente empezaron a madurar, pero siguieron creciendo cuando todo el mundo dejó de crecer. A diferencia de
que a los 10 años ya le está saliendo bozo, barba y está hablando ronco y creció y se quedó chiquito, ¿cierto? Entonces, estos siguen creciendo. Muy bien, entonces tener en cuenta si es uno de esos tres patrones, o es un constitucional, o es un familiar, o es un patológico. Analicemos el patrón familiar, cómo va. Analicemos las patologías. Ya están controladas las patologías, no tiene ninguna otra causa, entonces analicemos si de pronto es constitucional. Uh-huh. O sea que con mucha probabilidad, si está controlada la bronquitis, si está bien alimentada, con mucha probabilidad le va a seguir creciendo, va a arrancar. Y si de pronto está frenadita, hacerle un estudio completo para ver que no haya otro fenómeno que lo esté atrancando. Le contamos a algunos ciudadanos que el doctor Ángel venía para acá y les dijimos que si querían hacerle preguntas, hicieron preguntas, veamos alguna. Mi nombre es Gloria Margarita Posada. Mi pregunta es cómo prevenir la baja estatura de los niños. Muchas gracias a Margarita por la pregunta. Doctor, ¿se podría entonces prevenir la talla baja? Claro, hay formas de prevenir talla baja. Primero, si se embarazan, ojalá no se embaracen muy jóvenes, ni muy viejitas. Entonces, en una edad que sea adecuada. Las madres muy jóvenes, muy viejitas, tienen la posibilidad de que en su embarazo no haya una buena nutrición del bebé y nazca con problemas de crecimiento posterior. Que son muy jóvenes y muy viejitas. Entonces, eso, menores de 15 años y las mayores de 38 años. Perfecto. ¿Cierto? Entonces ya son personas que muy probablemente en el embarazo van a tener algún problema y pueden generarse desnutriciones intrauterinas que después pueden generar problemas de crecimiento posterior. Muchos de esos niños reatrapan y se acomodan los parentales normales, muchos se quedan bajitos. Bueno, lo segundo, una excelente nutrición. ¿Quieren evitar talla baja? Nutran bien a sus niños. Fuera gaseosas, fuera mecatos, fuera todo tipo de calorías huecas, o sea, elementos no nutritivos. Si podemos alimentarlos por la misma plata con cosas que sirvan, carne, afortunadamente casi todas las cosas que sirven no son muy costosas. La leche no es muy costosa, los huevos no son muy costosos, habichuelas, arvejas, lentejas, garbanzos, frijoles, que son una fuente de proteína esencial, básica y excelente sabor, excelente calidad y que genera buen crecimiento, son muy baratas. Y las frutas, si uno las consigue en lugares que no sean muy costosos, también salen baratas y se aprovecha las cosechas. En una época hay cultivo de papayas, están baratas, en la otra los mangos, las naranjas, en fin, aprovechar buena ingesta de frutas. Si uno lo alimenta bien, le promueve el ejercicio, hace un control del embarazo adecuado, lo alimenta con leche materna, ojalá todo el primer año, ojalá todo el primer año, y si se puede más, en las personas que tienen bajos recursos y que no pueden adquirir alimentos de buena cantidad proteica, ustedes pueden seguir alimentando hasta los 2 años un niño y sin ningún problema. Entonces, si lo alimentan bien, buen ejercicio, buen sueño, y hacen un buen control prenatal y un buen seguimiento, con mucha probabilidad mejoramos ostensiblemente el pronóstico de estatura de ese niño. Bueno, tenemos llamada de Ricardo Sepúlveda y él está en el Carmen de Viboral. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Doctora, muy buenas tardes y muchas también para el doctor. Doctor, pues como una opinión mía, de que desde que prepararse muy bien para antes de tener un bebé, pues es muy importante también que la madre se prepare y sepa también lo que usted acaba de decir, la buena nutrición de la madre durante todo el embarazo. Y también, doctor, que cuando los niños van a guardería, las guarderías son buenísimas, porque los niños también tienen que coger defensas y todo eso. Y también hay que mirar las alergias y todo eso, que también yo creo que también, doctor, que bajan de peso. Y sobre todo, doctor, que muchos padres de familia acostumbramos a darle comida chatarra a los niños también. Y sobre todo en esas loncheras, que le empacamos cosas que no son, y nos dejamos muchas veces guiar también por lo que digan en la televisión, sí, que Frutiño, que aprobado por la Federación Médica Colombiana, que todas esas cosas. Eso yo creo que es una ignorancia de nosotros mismos, y más que todo es el control con el pediatra, y estamos de acuerdo, ponerse de acuerdo entre los dos, y ya como usted decía, mirar también qué patología tiene el niño, o qué ha heredado el niño, o alguna cosa que tenga a nivel cardíaca o a nivel de la hipófisis, como usted decía, doctor.
es muy importante. Pero yo creo más que todo, doctor, más que todo, una buena alimentación, una buena nutrición y prepararse antes de encargar un bebé, que es, yo creo, doctor, que es lo más importante. Yo no sé si estás equivocado. Muchas gracias, doctor. Usted, don Ricardo, hace un recuento completo de todo el panorama y usted nos coge desde antes de que la madre se embarace. La alimentación materna es esencial. Ahora se le está poniendo mucho cuidado a eso. Ustedes, si de pronto se han dado cuenta, en muchos hospitales, clínicas, nace un bebé y a la mamá le llevan una botella de Malta. Y le llevan diferentes tipos de mecatos, por decirlo así, para el posparto. Entonces, cámbiele esas calorías que son huecas, que no generan nutrición, cámbielas por un litro de leche, por un litro de yogur, por un litro de jugo, tráiganle carne, tráigan lo que sea alimenticio. Entonces, la parte alimentaria de la madre es esencial. Ahora también se les está insistiendo mucho a las madres en reforzarles un poquito el hierro durante el embarazo, porque muchas veces hacen anemia durante el embarazo, le hacen refuerzos de calcio para que el niño nazca bien. Y usted mencionó una cosa muy importante, las loncheras. Ya, cuando uno dice, señora, por favor, chitos, papitas, rosquitas, bonada y chocolatina, no. Ay, entonces, ¿qué le echo en la lonchera? Esa es la primera pregunta. Me quedo aterrado. Sí, como si se cerraran las opciones. Yo me quedo aterrado. ¿Cómo así? O sea, la lonchera solamente puede ser chitos, papitas, rosquitas, bonada y chocolatina. Y le digo, ¿sabe qué es una lonchera? Es una fruta. Ponga papaya, pera, manzana, guayaba, higo, mango, melón, sandía, melocotón, durazno, lo que quiera. Échele uvas, listo. Un jugo de frutas. Le echa un lácteo, una leche, un yogur, lo que usted quiera. Le echa un cárnico, ¿y qué es esa vaina? Carne de res, pollo, pescado, pincho de pollo. Le hace una papa rellena, una empanada, un pastel. Le hace lo que quiera, le hace una albóndiga. Le hace una hamburguesita. Y le echa una harina. Harina tiene, ¿qué chito? Ahí entró el chito. No, no, ahí entró el pan, tostadas, galletas, ahí entró el croissant, ahí entró la harina, ¿cierto? Entonces, esa es una lonchera. Uh-huh. Un jugo, una fruta, un lácteo, un cárnico y una harina. Una lonchera espectacular y se puede hacer barata. No tiene que, le sale más barata que comprar los chitos, papitos y rosquitas, la maltica, la chocolatina y el jugo de cajita. Ahora, los jugos, ojalá. Creo que a mí me van a ir echando las empresas de, no, de gaseosas. Y, entonces, el jugo, ojalá no sea jugo de cajita. Ojalá que uno compre la pulpa o la fruta. Sin duda. Haga, sí, señor. La claro. Meta en un claro. Termo. Eso, lo que se gasta en el jugo de cajita, gástenlo en el termo. Entonces, un termo que selle bien, porque si es muy aburrido no comerse una lonchera mojada de jugo. el sándwich en Panamá. Y si el jugo es de guayaba, que es muy alimenticio, eso sí. Porque... ¿Qué tenés contra la guayaba, Felipe? Vamos a hacer la pausa institucional y venimos al bloque final con el doctor Ángel. Porque no quiero ver más niños quemados. Porque no quiero ver más personas mutiladas. Yo digo no a la alborada. Yo le digo no a la alborada. Porque es un irrespeto para nuestro planeta. Porque la alborada le hace daño a nuestras mascotas. Yo digo no a la alborada. Porque es una expresión de poder de los grupos ilegales y mafiosos en la ciudad. Yo también digo no a la alborada, no quemes tu vida. Medellín, todos por la vida. El Ministerio de Educación Nacional invita a los estudiantes colombianos que obtuvieron un puntaje igual o superior a 310 en las pruebas Saber 11, presentadas el 3 de agosto de 2014 y registrados en la versión 3 del SISBEN, según puntos de corte por ciudad, a postularse a uno de los 10.000 créditos becas para educación superior. Si usted cumple con estos requisitos, puede ser un posible candidato a estudiar un programa de alta calidad totalmente financiado por el Gobierno Nacional y obtener un subsidio para su sostenimiento. Siga estos pasos. Primero, solicite su admisión en el programa que desea realizar en una de las 33 instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad. Segundo, después de ser admitido, diligencie en línea el formulario 10.000 créditos becas en www.icetex.gov.co.
Su único compromiso es graduarse del programa elegido y demostrar que ser pilo sí paga. Continuamos con el tema interesantísimo de talla baja. Tenemos más preguntas de los ciudadanos para el doctor Ángel. Vamos a escuchar la siguiente. Bueno, en un ratico entonces las compartimos. 441-2100, doctor Ángel, ¿hasta qué edad crece un niño o un adolescente? Entonces, normalmente desde el punto de vista longitudinal, más o menos hasta los 18 años. Ahí ya se sellan los núcleos de crecimiento y hacen un crecimiento transversal, ya crecen un poquito hacia los lados. Pero longitudinal, más o menos hasta los 18 años, ya en ese momento ya no hay forma de crecer más. Ahora, en el descanso, estamos hablando de un tema que era la hormona de crecimiento. Sí, que está muy de moda. Exactamente. Y que se entonces, piensa como una opción. Si hay gente que tiene, por ejemplo, mucho bienestar económico, y no es que yo tengo posibilidad de ponerle hormona de crecimiento para que llegue a 1,90. Yo quiero, y es un niño que está programado para 1,55, 1,56. Si es un hijo de Manuelita Sáenz y de Simón Bolívar, ahí no hay forma. Puede ponerle las toneladas de hormona de crecimiento, no hay forma. La única forma era insertarle pedazos de hueso en las piernas. Uy. ¿Cierto? Fracturar los huesos, ponerle huesos entre las piernas para poderlo hacer crecer más. O sea que mientras esté programado genéticamente, el que es de raza blanca, si quiere ser negro, es muy difícil. El que tiene ojos negros, si quiere ojos claros, es muy difícil. Entonces, uno está programado genéticamente hasta un punto. ¿Cuándo sirve la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento sirve cuando una persona no la produce. Si una persona tiene un trastorno de funcionamiento de la hipófisis, en la cual no produce hormona de crecimiento, que hay forma de determinarla a través de exámenes, entonces se le pone la hormona y la respuesta es maravillosa. Y para otros tipos de niños, ¿cierto? Los niños con síndrome de Down y algunas patologías diferentes, la hormona de crecimiento les funciona muy bien. Pero el que no tenga deficiencia de hormona de crecimiento, no tenga esas patologías asociadas muy específicas, puede ponerse toda la hormona de crecimiento que quiera y el pronóstico de estatura final es prácticamente el mismo. Si una persona sana, normal, que produzca hormona de crecimiento, empieza a poner y a ponerse y se gasta 50, 60 millones de pesos poniendo hormona de crecimiento, máximo aumentará 1-2 centímetros de estatura al final. O sea que hay que sacarse eso de la cabeza, que es un tema muy importante. Qué bueno, doctor. Ahora sí vamos entonces con el ciudadano que quiere hacer una pregunta para el doctor Ángel. Mi nombre es José David Muñoz. Mi pregunta es si mi hijo es de baja estatura, ¿está enfermo? Gracias, José. ¿Síntoma de enfermedad posiblemente? Eso, entonces, cuando un niño es de baja estatura, lo que decían ustedes al principio, 90% de las veces no es enfermedad. Un 10% de la vez puede tratarse de enfermedad que tenga o un síndrome de talla baja patológico o un síndrome de talla baja familiar. No, el familiar tampoco es enfermedad. Síndrome de talla baja constitucional, que sería una patología, que no es patología porque no es enfermedad, sino que es una presentación clínica. Entonces, buscar los síndromes de talla baja patológico, pero el 90% de las veces no va a tener enfermedad, para que nos quede claro. Importantísimo, doctor, entonces la recomendación a todas las madres, usted lo ha dicho varias veces, la alimentación, pero el control periódico también, donde los médicos y el crecimiento y desarrollo, las vacunas, aprovechando que hay campaña de vacunación este sábado, porque si nunca lo llevamos y decimos es que está bajito y va, y lo llevamos cualquier día, si no tenemos un patrón con qué comparar y cómo va ese crecimiento, no podemos sacar conclusiones. La velocidad de crecimiento es esencial. Exacto. Más que cómo va mi niño en este momentico, es cómo venía y cómo ha seguido, porque puede que fuera en el percentil 90, entonces iba por la parte alta y se nos bajó al 50, usted lo ve en un momento dado. No, el niño va muy bien, pero pues que él venía en el 90. Exacto. El seguimiento, que en el seguimiento nos damos cuenta cómo está creciendo y si está creciendo a la velocidad que es. Segundo, que ahí les dan recomendaciones sobre la alimentación. Tercero, las vacunas, porque si no la vacunamos, pues obviamente se va a enfermar y si se enferma no va a crecer. Entonces, todos esos elementos son esenciales para poder generar
el mayor potencial de crecimiento de un hijo. Ustedes dieron otro elemento de esa formulita, felicidad. Sí, señor. Niños felices crecen más que los niños tristes. Venga, doctor Ángel, un asunto, la formulita que dio al comienzo, que la estatura de la mamá más la edad menos dividido, porque yo sé que eso nos lo van a preguntar por claro. Todo. ¿Cómo es que la formulita? Si entonces, es la para fórmula, niño. A ver, si eso niño. Se llama eso, ese es el rango parental. ¿Qué es el rango parental? Lo que está pronosticado un hijo a crecer. Entonces, si es un hombre, coge la estatura de la mamá, le suman 10 centímetros, le suman la estatura del papá, lo dividen por 2, más o menos 5 es lo que debe más o menos tener ese niño al final de cuando ya deja creer que es a los 18 años. Para que eso es lo que se espera que crezca. Si es una mujer, se le coge la estatura del papá, se le restan 10 centímetros, se le suma la estatura de la mamá, se divide por 2, más o menos 5. Ese 10 son entre 10 y 13 centímetros. Si es el hijo, la estatura de la mamá más 10 o más 13 centímetros. Ese es más o menos el rango parental. Si ustedes hacen ese cálculo y al final se fijan el niño cuánto va a crecer, se fijan en la tabla, por ejemplo, al final de él va a ser que el rango parental es para 1,70. Entonces me voy, es que el niño en este momento tiene apenas 5 años, me fijo a los 5 años, que a los 5 años el niño está en este momento en 105 centímetros. Entonces va por donde es. Va bien. Lo veo bajito, pero va bien. Exactamente. Doctor Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Interesante el programa. Buena participación. Nos fue bien. Muchas gracias. A ustedes por invitarnos y para otra oportunidad, otro tema que de pronto quieran debatir o que quieran conocer un poco más a profundidad, con todo cariño. Ay, mi querido doctor, de verdad que sí, lo vamos a volver a invitar porque estos temas de los niños a todos nos interesan mucho. Bueno, mil gracias a todos por la participación. Mañana recuerden que el programa jueves va a las 11 de la mañana y vamos con otro de esos temas que nos gustan tanto porque tenemos muchas dudas, que es seguridad y salud en el trabajo. Los esperamos, que pasen un feliz resto de tarde. Hasta mañana.